Muy buenas chicos, de la todos, soy Archie, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión os traigo nuevamente información bastante relevante e importante del juego que traje hace unos días, que se llama The Last War. Es un juegazo, está en la fase beta ya, la vais a poder jugar, y también se inicia ya mismo lo que es la preventa. Estaros atentos porque hay noticias bastante importantes y cosas muy muy relevantes sobre el juego. Pero antes de pasar a hablar del vídeo como tal, comentaros que estaréis participando como siempre en un sorteo de $5 solamente por comentar justo en la caja de comentarios. Solamente por comentar, dejad tu comentario más o menos parecido a lo que estás viendo directamente por aquí. Podéis comentar lo que veáis oportuno, de lo que sea, y ya estaréis participando. Y ahora sí me pongo como siempre en la parte izquierda de la pantalla y comenzamos con el análisis completo del vídeo de hoy. ¡Vámonos! En el vídeo de hoy solamente vamos a hablar de las cosas relevantes, las noticias y actualizaciones que trae directamente este proyecto. Si aún no lo has visto y quieres verlo, simplemente voy a dejar un enlace aquí arriba para que veas el vídeo anterior, en el cual explico absolutamente todo lo que necesitas saber sobre este proyecto. Primero que nada, vamos a hablar directamente de lo que es la preventa del token, y también luego hablaremos de un cambio sistemático en la preventa de los NFTs, en la cual hay una ventaja bastante buena para vosotros y la cual la voy a comentar a continuación. Cabe recalcar algo sumamente importante, son las fechas de lanzamiento y demás. Vamos a explicar un poquito todo, y que esto de aquí es sumamente importante que lo tengáis siempre bien apuntado. El día 13 de junio inicia la preventa del token. Esto va a estar activo durante 2 días, es decir, finaliza el día 15 de junio. Una vez finalizada la preventa, habrá una pausa de 48 horas, ¿para qué? Para hacer pumpeo, para hacer marketing, para exponer al máximo el potencial de este token. Y habiendo pasado estas 48 horas, el lanzamiento del token será el día 17 de junio. También apuntarlo por ahí, que es sumamente importante. ¿Por qué remarco esta fecha? Porque el mismo día de lanzamiento serán lanzados a la venta los 1000 NFTs que tienen directamente la plataforma. Y aquí viene uno de los cambios que es sumamente relevante para todas las comunidades, que es sumamente importante que entendáis esta parte de aquí. Los NFTs antiguamente los iban a vender con Solana y han decidido venderlo directamente con el token de la plataforma. Esto le da automáticamente una utilidad, un pumpeo extraordinario directamente al token. Obviamente beneficia a la gente de la comunidad, no beneficia a los devs, porque cambiar directamente de Solana al token, pues obviamente el beneficio va a ser mayor para la comunidad. ¿Por qué? Porque potencia directamente el token. Y si habéis pensado que ya estaba todo dicho, pues no, el día 18 de junio es una fecha también sumamente importante, muy muy importante, porque es el lanzamiento del juego en el modo PvE, que vais a poder jugarlo todo el mundo. De hecho, ahora mismo, en este momento, está la fase beta abierta y la vais a poder jugar todos vosotros. Ya explicaré a continuación cómo hacerlo. Y por último, finalizamos con las noticias, que el día 19 de junio, es decir, un día más, es el lanzamiento en MEX. Exchange MEX, que es uno de los muy tochos de la actualidad de las criptomonedas, y este token va a ser lanzado, está confirmado ya, ya está firmado el contrato, está todo hecho ya para que sea lanzado y listado directamente en MEX. Así que una vez habiendo explicado todo esto de aquí, que son noticias bastante relevantes para vosotros, vamos a analizar un poquito la preventa, la cual hay que hacer un enfoque máximo, ya que es un token muy muy potente que está próximo a salir. Como digo, tenemos el tema del MEX, está totalmente doxeado el equipo, aquí estás full doxeado. Tiene que existir auditoría, o sea, el máximo de seguridad completa en este proyecto. ¿Cuánto es el mínimo de compra? El mínimo de compra es un Solana. Obviamente trabaja en la red de Solana, vais a necesitar directamente vuestra Phantom, ¿vale? Si no tenéis la wallet, me lo decís, no hay problema, lo comparto directamente en mi grupo de Telegram, o simplemente lo dejo en la descripción para que podáis descargarla sin problema. El máximo de compra es de 5 Solana, y una cosa importante también es que es todo noticias. Con una compra de 5 Solana, es decir, el max wallet permitido, vais a obtener una caja PET. La caja PET, solamente la caja PET, una vez en el mercado, si sale potente, te puede costar directamente las 5 Solana. Es una locura. O sea, prácticamente la inversión que hagas la puedes recuperar toda si tienes mucha suerte. Y obviamente sí, las podrás vender. ¿Dónde? En Magic Eden. Y por cierto, aún estáis a tiempo de participar en este sorteo. Quedan prácticamente 2 días desde la grabación de este vídeo. Es decir, a vosotros quedará un día, estará justito. Así que aprovechar y participar, que también tendréis el enlace en la descripción. Y muy bien chicos, vamos directamente ya con el ganador del sorteo del vídeo anterior. Para ello simplemente nos bajamos aquí al apartado de mi canal de YouTube, en el último vídeo, que es el de CoinEx. La verdad es que esta plataforma es una maravilla, tenerla siempre presente por ahí como exchange es uno de los mejores. Control C para copiar, le damos a la aplicación, Control V para pegar, le damos a comentar. Cargamos los comentarios chicos por aquí, esperamos unos segunditos, prácticamente nada, Perdonad que estoy haciendo los sorteos muy seguido, ¿vale? Es que tengo mucho trabajo, muchos vídeos y no puedo esperar. Por lo general siempre subía vídeos cada 2 días, entonces más o menos lo tenía cuadrado así. Pero no tengo mucho tiempo para poder hacer los sorteos porque me salen muchos vídeos para hacer, para grabar, ¿vale? Así que bueno, en parte es mejor para todo porque más sorteos traigo directamente para vosotros y siempre es mucho mejor. El ganador sería Nabor241, pone, es una buena ganancia para los que operan. Ahí está, enhorabuena crack. Y ahora voy a explicar exactamente lo que tenéis que hacer para poder descargar lo que es el juego, la fase beta, y podéis jugarlo y aparte interactuar con él. Es sumamente fácil, vais a ver un enlace en la descripción que se llama Google Drive. Directamente voy a poner descarga la beta, voy a ponerlo directamente así.
Tú le das directamente a descargar aquí, te esperas unos segunditos y automáticamente lo tienes en tu PC. Es totalmente limpio, como digo, es un equipo de Oceano, no tenga ningún tipo de problema. De hecho, yo lo tengo descargado y lo voy a explicar todo a continuación. Ahora voy a explicar exactamente la instalación. No tenéis que hacer ningún tipo de instalación, ya que es un ejecutable. De hecho, estáis viendo ahora mismo lo que es mi escritorio. No lo veis, lo tengo justo en la carpeta aquí abajo, ¿vale? Pero no la veis, ¿por qué? Porque obviamente está mi cámara. Pero mira, voy a hacer esto así. Y aquí directamente entramos al apartado de escritorio, que lo tenemos aquí, ¿vale? Para que veáis que es exactamente lo mismo. Buscamos la carpeta, creamos una carpeta. Primero que nada, creamos una carpeta. Le podéis poner el nombre que queráis. Yo puse The Last War, que directamente es el juego. Te vendrá un archivo comprimido en RAR. Simplemente le das a extraer aquí. Si no tienes la aplicación de WinRAR para extraer archivos comprimidos, descárgala, es totalmente gratis. Una vez que la descargas, bueno, directamente lo descomprimes. Vas aquí a la carpeta que te creará y vamos directamente a donde pone el nombre, que es un ejecutable. Como digo, no tenéis que hacer ningún tipo de instalación. Vamos a darle directamente, doble clic y esperamos unos segundos. Lo vais a ver todo en tiempo real para que veáis exactamente cómo funciona. Espero que no se escuche muy fuerte lo que es la música. Luego hay que configurarlo, podéis configurar los gráficos, el sonido, etcétera, etcétera. Vamos a esperar un poquito, voy a hacer pequeños cortes para que obviamente no se haga tan eterno el inicio directamente del juego. Una vez que se inicia el juego, simplemente elegimos un usuario. Voy a poner, por ejemplo, mi nombre directamente. Y aquí vamos a poner una contraseña. La contraseña puede ser la que vosotros queráis. Por ejemplo, yo voy a poner esta rápido. Ya está. Simple, no voy a complicarme la vida. Le doy a aplicar. Vale, ya estuve jugando yo, así que me tenía que crear otro usuario. Simplemente le damos aquí directamente y te vas a seguir un tutorial, ¿vale? Lo haremos todo paso a paso para que no tengáis ningún tipo de pérdida. No sé si ahora mismo se está escuchando lo que es la música del juego. Espero que no se escuche mucho. No me lo marca, lo veis, así que directamente lo vamos a hacer así. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, podemos hacer configuración de sonido. Ah, lo tengo bajado al 2%, por eso no se escucha. Configuración de los gráficos, lo pones directamente máximo, lo que tú veas directamente, lo que pueda aguantar tu PC, ¿vale? Una vez que tenemos todo, volvemos atrás. Y aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a elegir los héroes en la parte superior, ¿vale? Clicamos aquí, de aquí seleccionamos 1, 2, 3. Yo, por ejemplo, que me gusta es este de aquí, es una pasada. Tenemos a este de aquí también, que es bastante tochico. Y este de aquí ya que es la hostia, pero aquí al que me gusta es este de aquí, ¿vale? Le damos a aceptar, esperamos unos segunditos, se abre otra vez nuestro libro, clicamos en él, esperamos unos segunditos, que esto ya veréis que es bastante fluido, y le damos directamente a iniciar. Y aquí comienza el juego, sí que se escucha el audio, lo acabo de escuchar ahora, porque tengo los auriculares por aquí y lo acabo de escuchar. Aquí te da la bienvenida directamente, ¿vale? Y te vas a hacer directamente un tutorial, ¿vale? Vamos a clicar directamente en las fechas. Ah, cosa importante, chicos, que esto de aquí, os lo voy a decir. Esto que veis ahora, luego lo veis como paisaje en 3D, totalmente real, ¿vale? Lo que vais a construir ahora en este momento, ¿vale? Me dice, vamos a elegir los héroes, ¿vale? En este caso, pues puedes elegir el que quieras. Yo voy a elegir este de aquí, ¿vale? Y lo arrastras y lo pones donde quieras. Por ejemplo, voy a poner este aquí. Aquí mismo, uno. ¿Vale? Ya tenemos el héroe. Clicamos aquí. Y vamos a poner una mina. ¿Dónde la ponemos? Vamos a arrastrarla. Perdonad, estoy atontado. Y yo lo voy a poner, por ejemplo, más o menos todo junto. Vosotros podéis seleccionar el sitio donde veáis oportuno, ¿vale? También podéis acelerarlo, clicando en la flechita de este de aquí, aceleráis el tiempo de construcción, le dais a Yes y automáticamente ya se construye. Vamos a elegir este también de aquí y vamos a ponerlo, por ejemplo, lo vamos a poner todo cerquita para que quede. De hecho, soy tonto porque podía haberlo puesto todo por aquí. Vamos a ponerlo todo por aquí, cerquita del centro, ¿vale? Luego lo vais a entender el porqué. Vamos también a acelerar esto de aquí, le damos así, clicamos esto de aquí. Yo voy a dar solamente una vuelta para que vosotros veáis cómo funciona todo, lo voy a poner todo junto, ¿vale? Lo vamos a acelerar también. Venga, vamos a poner todo. El tutorial te lo va explicando absolutamente todo. Más adelante lo vas a poder modificar, ¿vale? Esto por aquí también. Vamos a darle a acelerar. Vale, lo estoy haciendo todo en tiempo real, ¿eh? Así que si tarda un poquito. Vale, vamos a poner esto de aquí, que viene siendo directamente una base. Esta la voy a poner aquí al lado. Aquí. Vale, también lo aceleramos. Lo tenemos por aquí. Vamos a generar. Y vamos a poner esto de aquí, viene siendo más o menos como un huerto. Bueno, tu casa directamente. El huerto es lo que pondré después. ¿Vale? Lo aceleramos también, la construcción. Como digo, lo vais a ver todo, absolutamente todo en tiempo real. Y aquí tenemos nuestro campo de cultivo, ¿vale? Este lo voy a poner por aquí. Y lo vamos a acelerar también. Y aunque vosotros lo veis así, como os digo, luego lo vais a ver en 3D y es una locura. Aquí vamos a seleccionar a 20. Vamos a darle clic hasta que tengamos 20 soldados. Estos soldados son los que van a ayudar en la guerra, ¿vale? O directamente cuando vamos a combatir. Vale, ahora mismo tenemos 1, 2. Hay que darle directamente hasta que sean 20, ¿vale? Yo tengo que hacer alguna cosa. Simplemente darle, ¿no? No me acuerdo muy bien si tenía que darle. Por 10. Ah, aquí. Por. ¿Vale? 17. 16. 25. Ya está, dejamos ahí. El máximo es 20. Esperamos que se hagan, se están haciendo directamente, lo estoy viendo en la barrita superior derecha. Un máximo de 20, ¿vale? Ya lo tenemos.
¿Le puedo dar una más? Vale, ya está al máximo directamente. Vale, una vez que tenemos esto de aquí, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a clicar aquí a la batalla. Y aquí se viene una de las batallas de PvE, ¿vale? Clicamos directamente en esta de aquí. Una cosa importante. Luego saldrá también el PvP. Es decir, vosotros vais a poder atacar aldeas de otros jugadores. En este caso es PvE, directamente el jugador versus el entorno. Clicamos en PvE. Y esta pelea la vais a poder hacer cada 24 horas. Le damos a atacar. Vale, y esto de aquí vosotros vais a interactuar. Es decir, no va a serlo solo. Vais a interactuar al principio, ¿vale? Una vez que inicie el juego, esperamos un segundito. Aquí vamos a acercarlo un poco, ¿vale? Y aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, un guerrero. Y lo ponemos este, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Y le están dando por pelo. Pues vamos a poner estos otros por aquí sueltos, que entren por aquí, por aquí. Vamos a acercarlo un poquito más. Unos por aquí también, que vengan a darle. Son un máximo de 20, ¿vale? Y aquí los dejáis actuar, que vayan dándole directamente. Pero se podía mover, creo, ¿no? No sé si... Ahí está, perfecto. Con el teclado podéis mover a donde queráis, ¿vale? Para poder hacer un poquito más de visión, ¿vale? Esto sería pues un ataque en 2D. Luego también voy a explicar más o menos cómo se ven los gráficos en 3D, porque como digo, está muy chulo. Aquí tenemos la victoria, prácticamente la tenemos casi lista, servida ya. Nos queda alguno, nos queda un enemigo por aquí. No, ya está, lo tenemos todo. Victoria. Ganamos oro, maná, ¿vale? Lo tenemos todo aquí. Y le damos directamente a exit. Ya lo tenemos. Como dije, esta batalla de PvE la puedes hacer cada 24 horas, ¿vale? Y ahora voy a explicar más o menos lo que viene a continuación. Muy bien, chicos, una vez finaliza lo que es el tutorial, he quitado mi cámara para que no se vea un poquito de lag. ¿Por qué? Porque lo tengo directamente en Full HD, lo estoy tirando al máximo, más el OBS, más otros programas que tengo abiertos. Pues igual me satura un poquito el PC, pero no pasa nada. Igualmente, aunque tengo una gráfica bastante buena, no sé, a veces me satura un poquito lo que es el PC. Vale, aquí vais a ver diferentes sitios, lugares y obviamente lo que hemos construido. Fijaros que ahora mismo me estoy moviendo prácticamente en 2D. Vale, ¿cómo lo hago para moverme en 3D? Simplemente clicamos aquí en medio y automáticamente ya nos podemos mover. Y fijaros, podemos avanzar en todos los sentidos, si vamos oportunos, ¿vale? Directamente como un juego normal. Y también tenemos poderes. Fijaros, si quiero atacar, por ejemplo, allí, simplemente le doy aquí y tengo este poder. Si quiero, por ejemplo, hacer algo que sea más para mucha gente, en plan PvE, pues directamente le doy aquí. Y aquí me cargo a 3 o 4 del tirón. Está muy bien, la verdad que está muy bien desarrollado. Es un juego que me gusta muchísimo, tío, los gráficos y todo. Y pensar que esto es la fase solamente, es la fase beta. Solamente la fase beta, ¿vale? Y aquí estáis viendo lo que hemos construido, que esto viene siendo directamente nuestro campo. En un futuro podrán ser atacados en modo PvP, así que más os vale poner una buena guardia aquí, unas buenas vallas y protegerlo bien, ¿vale? Esto es todo lo que hemos puesto antes, hace un momento, al principio del juego. Esto de aquí es lo que hemos puesto. Y como digo, está bastante cheto. Está muy, pero que muy guapo, chicos. Así que nada, prácticamente eso sería el gameplay. Vosotros vais a poder jugarlo sin problema. Tenéis muchas más cosas para descubrir. Yo voy a hacer solamente una ruta cortita. ¿Para qué? Para que obviamente, para que os quede más cositas a vosotros para poder descubrir del juego. Como digo, está muy bien, se juega bastante bien. Es un juego bastante top y me gusta, me encanta. La verdad que es una maldita pasada, me encanta muchísimo el juego. Como dije, los enlaces los vais a tener absolutamente todos en la descripción. Tanto para la preventa, que es sumamente importante, chicos, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque lanzaron un token hace pocos días, prácticamente un mes, el cual fue pumpeado una barbaridad, que os llevo diciendo hace mucho rato, que alcanzó 1.4 millones de dólares solamente en la preventa. Y este es otro token que está doxeado, es un token bastante importante y no lo podéis dejar pasar. Ya está directamente preparado para el listamiento en MEX, que va a ser en el día 19 de junio o el 20 de junio, uno de esos dos días. ¿Por qué? Porque es posible que entre la finalización y el lanzamiento haya un pompeo bastante bueno de marketing, de muchas cosas, para que obviamente sea más exponencial y vengan mucho más inversores. Y con ello prácticamente ya me despido, dejando aquí a las personas que están detrás de la plataforma. Como digo, está totalmente doxeado. Os mando un beso, un abrazo, muchas gracias por estar siempre, pero siempre ahí. Y no perder detalles, a partir del día 13 de junio comienza toda la acción con este proyecto. Besitos, chao, chao.